Fuera de mi casa, me tomaron fotos a mí y a mi hijo, llamaron para amenazarme de muerte y secuestro, amenazaron con secuestrar a mi hijo, mis imágenes fueron utilizadas públicamente para ponerme como vocero de Sendero Luminoso, lo cual no soy. Durante una intervención artística en la radio, me grabaron y circularon el video en redes sociales acusándome de senderista. A raíz de esto, empecé. Yo estoy escuchando y viendo desde Facebook, en FAC, pero en Instagram no estoy viendo. Sí, solo se oye. Me seguían fuera de mi casa, me tomaron fotos a mí y a mi hijo, llamaron para amenazarme de muerte y secuestro, amenazaron con secuestrar a mi hijo, mis imágenes fueron utilizadas públicamente para ponerme como vocero de Sendero Luminoso, lo cual no soy. Durante una intervención artística en la radio, me grabaron y circularon el video en redes sociales acusándome de senderista. A raíz de esto, empecé a recibir amenazas. Tuve que eliminar mi cuenta y hasta cambiar de teléfono. La oficina donde solía reunirme con mis compas luego de las marchas empezó a ser vigilada por un hombre que se paraba fuera del edificio y grababa quienes entraban y salían. Cuando le increpé, se hizo el loco y se fue. Bueno, buenas tardes con todos los que nos están viendo desde Facebook y desde Instagram. Bienvenidos a la presentación de ¿Quién vigila a los vigilantes? Mi nombre es Lorena Marx, soy encargada de comunicaciones de Hiperderecho y la persona que dirige este proyecto. Hiperderecho es una asociación civil peruana sin fines de lucro dedicada a investigar, facilitar el entendimiento público y promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Su trabajo se orienta a defender que Internet siga siendo un espacio libre de intromisiones estatales y privadas al ejercicio de derechos. También nos acompaña Oscar, de Fotógrafes Autoconvocados. Oscar, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Lorena. Yo soy integrante del colectivo del colectivo Fotógrafes Autoconvocados. Somos un grupo de creadores visuales que desde las marchas de noviembre nos hemos reunido, nos hemos encontrado en las calles y hemos decidido juntarnos para poder encontrar medidas de autoprotección, ¿no? Y es así que hasta ahora estamos vigentes activando en las calles en colaboración con otros colectivos
porque hemos visto que tal vez como creadores visuales queríamos tener un registro necesario, ¿no? De lo que estaba sucediendo en noviembre y hasta la fecha. Bueno, y encantados también de formar parte del equipo para poder llevar a cabo este proyecto que estamos presentando hoy. Gracias. También nos acompaña Indira Wilca. Por favor, ¿podrías presentarte, Indira? Muchas gracias. Sí, un gusto acompañarles también en esta presentación, en este diálogo. Creo que el tema es relevante, no solamente por el momento de cambio que estamos viviendo, hay muchas expectativas respecto a lo que pueda y debe hacer el nuevo gobierno, sino también porque no estamos lejos de situaciones en las que este derecho ha sido ampliamente recortado y atropellado. Entonces, bueno, estoy muy contenta de compartir también este espacio de diálogo. Y bueno, vamos a comenzar con un poco de contexto. Indira, ¿cómo crees que ha impactado en el activismo la vigilancia policial? A ver, bueno, empezaría mencionando, ¿no? Esto que ustedes también han planteado, partiendo un poco de la experiencia, ¿no? Cuando hablamos de activismo, estamos hablando de diversas formas de vincularnos con los problemas sociales, organizándonos, tratando de que nuestras voces de forma colectiva, ¿no es cierto?, tengan un eco, tengan un alcance mayor en diferentes espacios, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la premisa bajo la cual partimos. Sabemos que en nuestro país no es muy común que existan condiciones favorables para la organización social y tampoco para el activismo, ¿no? Como se conoce de manera cotidiana, o sea, redes de activismo sobre todo vinculadas a los jóvenes, espacios de acción social o acción directa, usualmente son todavía vistos como una cuestión excepcional, ¿no? A pesar de que cada vez más jóvenes y por supuesto también hay una tradición de organización social en nuestro país, ¿no? Que a veces olvidamos, ¿no? O a veces se intenta desconocer o menoscabar, pero en buena cuenta muchos de los logros en términos de derechos han sido producto de esa tradición de organización que ha acompañado a amplios sectores en el país. A partir de esa tradición, yo creo que es que surge también la inquietud de muchos jóvenes hoy en día de participar, ¿no es cierto? Participar en los asuntos sociales y sumado esto a las nuevas corrientes ya más globales que tienen que ver con el acceso a información, el acceso a experiencias de otros países, pues se va configurando una voluntad de participación, de activar, ¿no es cierto? No, como digo, no es sencillo, o sea, a pesar de que hay un escenario que yo pienso que ha ido más bien viendo mayor presencia, ¿no es cierto?, de los activismos en el espacio público, las condiciones que son puestas por el Estado o por las autoridades no son las mejores, ¿no? No es que se promueva o siquiera se mire con confianza, ¿no es cierto?, el activismo, y mucho menos a nivel de la discusión pública o los medios de comunicación. Entonces, ya de ahí partimos seguramente con una desventaja para quienes quieren activar, para quienes quieren organizarse. Y esto se agudiza, o esto, digamos, yo creo que se evidencia de una manera ya mucho más peligrosa cuando hablamos de, lamentablemente, el rol que cumple, por ejemplo, las fuerzas del orden, en este caso estamos hablando directamente de la policía, en relación al ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Creo que ese es el primer puente, en todo caso, para hablar de la forma en la que impacta el rol de instituciones como la policía y los diferentes tipos de activismo, ¿no? Cómo se ejerce en un país como el nuestro, en un país con profundas desigualdades, con todavía muchas carencias y donde estamos también en una serie de coyunturas de crisis política, de crisis económica, el derecho a la protesta. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Tal vez ahora tenemos la oportunidad de hablarlo más abiertamente y en ámbitos en los que antes no era usual, ¿no? Pero desde, bueno, ya hace algunas décadas, digamos, el foco está puesto en cómo se ha recortado y vulnerado o criminalizado el derecho a la protesta, por ejemplo, en situaciones de conflicto en diferentes regiones del país, sobre todo vinculada a conflictos socioambientales, ¿no? El Perú es un país donde, como decía, las organizaciones sociales, que existen y que tienen una presencia nacional, tal vez,
no son necesariamente, como en otros países, organizaciones, por ejemplo, de trabajadores o sindicales. Es decir, que los conflictos no han sido, las últimas décadas en nuestro país, los conflictos sociales no han estado ligados, por ejemplo, a temas laborales o a temas de carácter de reivindicación económica necesariamente, pero sí que cuando hemos hablado del derecho a la protesta en nuestro país y nos hemos alertado, ¿no es cierto?, de la vulneración del derecho a la protesta, lo primero que viene como experiencia para muchos de nosotros es la forma en la que se han manejado los conflictos socioambientales en el Perú, ¿no? Y ahí tenemos varias experiencias al canto, ¿no? El conflicto en Bagual, ¿no?, hacia nuestros hermanos del pueblo Bajún, sobre todo, los conflictos también luego en el siguiente periodo de gobierno durante Ollantumala, el conflicto de Conga, los diferentes capítulos que tuvo el conflicto alrededor del proyecto Tía María, también en Arequipa. Entonces, no son temas menores, ¿no? Porque las experiencias a partir de estos conflictos y la forma en la que se vulneró el derecho a la protesta es, digamos, el marco en el cual nos encontramos hoy, ¿no? Esto antes no se hablaba, digamos, desde la perspectiva en la que hoy estamos conversándolo, ¿no? Enfocándonos en esta restricción de derechos y en el rol sistemático, ¿no?, de vulneración de derechos humanos de parte, por ejemplo, de la policía, sino que se hablaba de una forma en la que había que combatir, ¿no es cierto?, a quienes ejercían su derecho a la protesta, ¿no? Y como digo, se criminalizaba, se buscaba incluso perfeccionar las normas de seguridad interna para restringir más este derecho, se buscó de alguna manera incluso garantizar impunidad a los efectivos policiales en el marco de estos conflictos, ni qué decir también de, en algunos momentos, el uso que se quiso dar o la permisividad con la que se quiso también para esos mismos conflictos, asociar el rol de ya no solamente de la policía, sino también de las Fuerzas Armadas, como complementario al de la policía en ese tipo de contextos, ¿no? Y esto dio pie a muchas herramientas, incluso legales, ¿no? Algunas de ellas no han terminado de ser revisadas o derogadas, pero lo que sí instaló finalmente, además de una legalidad que restringe este derecho a la protesta, es un sentido común, ¿no? Y es que el derecho a la protesta es casi una especie de excepción, ¿no es cierto? No, uno tiene derecho a protestar más o menos, pero en situaciones muy excepcionales y casi que tiene que pedir permiso para protestar, ¿no? Cuando es todo lo contrario, cuando ya afortunadamente incluso los últimos años hay incluso sentencias del Tribunal Constitucional que garantizan este derecho como un derecho fundamental, o sea, ya no hay interpretaciones, digamos que antes teníamos que buscar amparándonos en un marco legal internacional, ¿no es cierto?, para hablar de los derechos humanos, la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿no?, u otros pactos, sino que eso ya está reconocido en la Constitución. En realidad hay una última sentencia también del Tribunal Constitucional que lo reconoce. Pero más allá, como digo, de la legalidad, hay ese sentido común, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que hoy todavía impacta en la labor de los activismos es cómo cambiamos ese sentido común que en realidad sigue criminalizando la protesta, ¿no? Sigue todavía validando, ¿no es cierto?, acciones represivas hacia quienes protestan, y esto ya... No quiero entrar en detalles porque probablemente sé que lo vamos a conversar más adelante a partir de la experiencia misma de las últimas movilizaciones que se dieron también en Lima. Como digo, eso no es algo que se descubrió en noviembre del año pasado, sino que lamentablemente fue probablemente la primera vez que muchos tuvieron que comprobar en primera persona que eso que nos pasó, ¿no es cierto?, en esos momentos de represión, le venía pasando también a miles de otros peruanos en diferentes regiones del país, y que no era objeto de una discusión pública, que no era objeto de preocupación, que no era objeto ni siquiera de algún mínimo de proceso de investigación o de reparación. Y estamos hablando también de situaciones en las que murieron personas que fueron objeto, ¿no?, de estas acciones represivas en estos contextos de conflictividad también. Entonces, yo diría que esa es una de las principales formas en las que está afectado esta relación entre los activismos y esta vigilancia policial que se ha planteado, pero que en realidad es más que la vigilancia, es, digamos, en general el rol de instituciones como la policía en relación a este derecho a la protesta, que si bien es cierto, empieza a ser ya cada vez más reconocido en términos legales, jurídicos, aún no es algo que hayamos internalizado, aún no es algo que sea parte de nuestro sentido común como ciudadanos, que merecemos ejercerlo sin condicionamientos, por supuesto respetando también los marcos de respeto a los derechos de los demás, pero sin condicionamientos y sin ningún tipo de riesgo, ¿no?, que es lo que realmente está ocurriendo en nuestro país.
Claro, sí. Bueno, en ese mismo sentido de lo que nos has comentado, es que a partir de noviembre surgen varias dudas entre los activistas que compartían en internet los llamados a convocarse a distintos puntos de manifestación o también coordinaban por internet cómo manifestarse. Entonces, por ejemplo, nosotras llegamos a tener varios comentarios o dudas sobre si existía monitoreo en redes sociales, si era posible que la policía se infiltre en canales de comunicación o intercepte llamadas telefónicas, también sobre la obtención y filtración de datos personales, y también sobre información falsa y desprestigio que se vivió en parte en noviembre. Etiquetó a ciertos activistas de senderistas o se filtraron sus datos en grupos. Entonces, a raíz de todas esas dudas que llegaron al Perorecho y que también compañeros de FAC luego nos han comentado, es que hemos logrado identificar toda esta lista de estrategias o acciones que pueden ser calificadas como vigilancia o amedrentamiento de cierta parte por parte de las fuerzas del orden. Y también creo que deja a futuro para que las personas estemos vigilantes ante las iniciativas de leyes como las cuales has comentado hace un momento. Creo que la última es el proyecto de ley 7661, que prohíbe la creación de cuentas falsas o anónimas en redes sociales e internet, lo cual podría afectar a algunos activistas que usan seudónimos o incluso que solo activan a través de alguna página en Facebook o Instagram. Claro, y siguiendo la línea, de hecho, la guía también nos va a comentar acerca del activismo en las calles y otros cinco puntos, ¿no? O otros cinco modos en el que las fuerzas policiales, ¿no? nos impiden nuestra manifestación, como el bloqueo de señal. También la guía nos va a decir que si es legal o no es legal, si hay evidencia. Hasta el momento se entiende que no hay evidencia, que existe bloqueo, que tal vez aquellas incomunicaciones que sufrimos en las manifestaciones surgen a que somos muchos en una zona, entonces no nos podemos comunicar. Sin embargo, hay otras formas, como aquellos softwares que nos permiten comunicarnos a través de Bluetooth, ¿no? Pero eso carece o nos pues, imposibilita alejarnos tanto. También está la sustracción o daño de dispositivos. En algunos testimonios que hemos conseguido ha sucedido esto. Entonces también es complicado el qué hacer, ¿no? Y también qué pasa si el policía o la policía me pide mi celular, ¿no? Si es legal o no es legal, y sabemos que esto es solo bajo orden judicial. Y también las cámaras en espacios públicos, ¿en qué momento se puede grabar? ¿No? Sabemos que en lugares privados no se puede grabar tampoco, solamente en lugares públicos. El acecho y seguimiento, tanto como el uso de la fuerza, que son cosas que a veces nos sentimos un poco imposibilitados, porque no sabemos a dónde ir. Si finalmente la policía nos agrede, ¿a dónde tendríamos que ir a la policía también a denunciar? Entonces existe una oficina que nos puede apoyar, ¿no? Que hemos detallado también en la guía. Y creo que estos pasos o esta guía nos va a servir como manifestantes, activistas, a poder conocer cuáles serían los siguientes pasos ante una agresión o un acecho, ¿no? Como les comentaba también, es que esta guía resulta de un proceso interesante en el que nos hemos juntado y hemos encontrado estas diferentes formas en que la policía actúa ante nuestra legítima, ¿no? manifestación de nuestros derechos y la protesta, ¿no? Se me pasó una diapositiva. Bueno, justo Óscar ha mencionado una gran parte de lo que está en la guía, porque una parte muy interesante, porque hemos especificado qué límites tiene la policía en cuanto a estos tipos de acciones e incluso dónde se puede denunciar o qué se puede hacer en caso de ser detenido o en caso exista algún tipo de seguimiento. Esa es una parte de lo que hemos, de los productos que hemos generado en el proyecto. También tenemos la web en la cual van a encontrar el video que vieron al inicio del evento. También las mismas tipos de violencia que hemos enumerado hace un momento.
bueno, tipos de violencia, digo, tipos de acciones en las redes y en las calles. La web está pensada para que sea de consulta rápida, como para que uno encuentre cada uno de los, o sea, enumerado brevemente cada uno de los tipos y además cómo prepararse antes, durante y después de una protesta para poder estar en un espacio seguro y compartir también un poco de lo que se ha visto en la protesta de manera segura. Y también tenemos recursos que son otras guías, otros kits también de cuidado para activistas de hiperderecho y también de la organización feminista de luchadoras. Y bueno, ahí pueden encontrar la guía que aproximadamente tiene 30 a 34 páginas con toda la explicación mucho más extensa de todo lo que hemos mencionado. Y bueno, está acompañada de ilustraciones y fotografías de archivo de fotógrafos autoconvocados, que se ha plasmado de cierta manera cómo ha sido esta colaboración a nivel visual gracias al apoyo de Jugo Gástrico, quien nos ha apoyado con la diagramación y las ilustraciones. Me está demorando un poquito en cargar. No. Mi internet no nos está ayudando hoy día. Y bueno, eso es un poco lo que son los recursos del proyecto, y además también tenemos una cuenta en Instagram que es @vigilandovigilantes, en la cual hemos compartido un poco del contenido, un poco de la carnecita de lo que ha sido la información que hemos llegado a obtener para que sirva de ayuda en algún momento en el cual surja alguna protesta, se pueda compartir de manera inmediata por medio de Instagram o incluso también en historias o en Facebook. Y bueno, entramos a la parte en la cual quisiéramos preguntarle a Indira qué retos tendría que asumir este gobierno para poder asegurar que las calles sean espacios seguros para quienes ejercemos nuestro derecho a la protesta. Bueno, en primer lugar, quiero saludar estas herramientas que ustedes están compartiendo. Yo, como les decía también antes de empezar este conversatorio, me parece súper útil porque, como decía yo al inicio, ¿no? Hay un conjunto de retos que tienen que ver con la institucionalidad, ¿no? Tanto las leyes, tanto la propia capacidad de las agencias estatales, ¿no? Las instituciones propiamente, esa capacidad en términos de cómo desarrollan y cómo implementan las leyes, o sea que no, las leyes pueden ser perfectas, pero si no se cumplen, tenemos un problema. Ese es un nivel de retos, ¿no? Que lo voy a ahondar en un momento, pero hay otro reto igual de importante, y que es que nosotros mismos como ciudadanos seamos capaces de reconocer qué cosa no es una facultad del Estado cuando pretende regular o, bueno, tener un contrapeso pues legítimo frente a nuestro derecho a la protesta, ¿no? Y eso está fuertemente asentado, como digo, en el sentido común. Lamentablemente es parte de discursos en la prensa, es parte incluso también de muchas veces sentidos comunes que nosotros reproducimos, ¿no? Y lo digo, creo que además, incluso generacionalmente, probablemente quienes hemos nacido o seamos jóvenes y hemos nacido durante las últimas décadas, a partir de los 80s, sabemos el contexto en el cual se ha construido también toda una narrativa respecto a quienes protestan, ¿no es cierto? A cuán fácil es en nuestro país, por ejemplo, terruquear a las personas, o sea, cualquiera que protesta en nuestro país, en una protesta importante, en un conflicto social importante, ha sido vinculado a la subversión, ¿no? Ha sido de una manera ligera, y uno ya a esas alturas puede hasta parecerle pues ya absurdo, un poco ridículo tal vez, pero eso ha ocurrido. Hemos ido creciendo, muchos jóvenes, muchas personas que ya no lo son tanto, pero bajo ese discurso, esas narrativas, ¿no? Que han sido repetidas por los medios de comunicación, por un sector de nuestras autoridades, ¿no es cierto? Que protesta es un terrorista, que protesta está afectando necesariamente derechos, si protestas, bueno, si protestas además fuera de Lima, peor, ¿no es cierto? No tienes derecho, estás casi, estás extorsionando casi al Estado, ¿no? Y esto no es algo solamente discursivo, ¿no? En algún momento, bueno, yo les comentaba cómo en estos últimos 20 años, digamos, algunas normas han intentado, como digo, abiertamente criminalizar la protesta, pero eso es algo que sucedió, ¿no? O sea, hay una
esta demanda que les comentaba, que originó una sentencia del Tribunal Constitucional el año pasado, que por fin reconocía el derecho a la protesta, se originó justamente en la modificación que se hizo al Código Penal, ¿no es cierto?, al delito de extorsión. Entonces, todos sabemos qué significa la extorsión, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero la modificación que se hizo al delito de extorsión durante el gobierno aprista, lo que buscaba era equiparar a quien protesta, digamos que alguien que protesta, sobre todo fuera de Lima, y de pronto la única vía que tienen para ejercer su derecho a la manifestación es una carretera, entonces automáticamente esos eran considerados extorsionadores, ¿no? Y así se les considera criminales, sin mediar cuál es el contexto de esa protesta, ¿no? Que siempre hay que considerarlo, ¿no? Entonces eso se intentó legalizar, o sea, legalizar el hecho de equiparar a cualquier tipo de protesta con extorsión, ¿no? Casi con crimen organizado. Y eso es algo que muchos lamentablemente fueron reproduciendo, esos discursos. Yo misma en los debates que he tenido, incluso cuando he sido congresista, he tenido que escuchar autoridades, no solamente congresistas, otros colegas, sino también autoridades del nivel, por ejemplo, local, diciendo, pero mire, congresista, pero el que protesta y pues toma una carretera es un extorsionador, es un delincuente. Y eso no siempre es así. Puede ser que efectivamente haya personas que de forma aislada o incluso de forma concertada, en el marco de una protesta pueden cometer actos delictivos. Eso no es algo que está, pues, por anticipado descartado, pero tampoco significa que de forma inmediata y automática ejercer tu derecho a la protesta en una circunstancia límite o crítica o incluso hasta confrontacional sea automáticamente un delito. Pero en algún momento quiso ser considerado un delito automáticamente, entonces ha tenido que mediar también la acción de defensores de derechos humanos, la acción de organizaciones sociales, exigiendo que esto se pueda aclarar en las instancias judiciales correspondientes, en el Tribunal Constitucional, para que por fin se diga no. Ya en el Perú, ese tipo de interpretaciones no son permitidas, ¿no? Y bueno, como digo, esa sentencia ayudó en algo a aclarar esa circunstancia, es un paso, ¿no? Hay que ver cómo se usa, hay que ver cómo por eso se socializa herramientas como las que ustedes hoy están sistematizando, que yo lo veo como una especie de guía de acción. O sea, por ejemplo, para quien no tiene seguramente una familiaridad con estas cuestiones legales que a veces son tan engorrosas, pero si uno lee de manera muy concreta, ¿no es cierto?, que tienes un conjunto de pautas que puedes, con las que te puedes orientar antes de una manifestación, durante una manifestación, después de una manifestación, que tienes además identificados cuáles son algunos de esos riesgos, ¿no es cierto?, que justamente es parte de esta lógica de vigilancia policial, que lo que busca es restringir el derecho a la protesta, que ya está reconocido constitucionalmente. Entonces uno se puede, creo yo, empezar a cuestionar esas ideas, ¿no es cierto?, que nos han ido repitiendo, que nos han ido instalando respecto a nuestro derecho a manifestarnos. Entonces ya uno sabe que no es que, por ejemplo, sea legítimo ni mucho menos legal que nos pongan a policías externas en las manifestaciones, ¿no? Por muchos años se normalizó. Yo era obviamente más joven cuando se dio estas manifestaciones contra el régimen laboral juvenil en el año 2014, y era normal, ¿no es cierto?, para los ministros del Interior en ese momento decir, bueno, sí, hay policías externas, pues. No, están ahí, están. Sí. Y eso es algo que era abiertamente ilegal. En las manifestaciones de noviembre del año pasado se volvió a repetir la historia, pero afortunadamente hubo una mayor también vigilancia ciudadana y una mayor capacidad de denunciar por las redes sociales, que eso evidentemente era parte de una estrategia de no solamente de criminalización, sino de abuso policial, ¿no? Porque a través de eso se intentaba sembrar a los manifestantes, intentaba, en fin, dejarlos más vulnerables. Por ejemplo, si algunos iban en grupo, los ternas hacían, digamos, la labor de sembrar cierto caos en las movilizaciones. Entonces esas cosas no son normales, y creo que sí es muy importante que podamos sistematizar esas experiencias, que las pongamos en blanco y negro, como digo, más allá de lo que digas en las normas, que por supuesto están ahí de respaldo, pero que pongamos eso como amenazas concretas que nos han tocado vivir en las manifestaciones, que lamentablemente esas no se han superado. No estamos hablando del tema de los ternas, estamos hablando del tema del uso, por ejemplo, de herramientas como los gases lacrimógenos, ¿no? Es evidente que eso puede ser usado por las fuerzas del orden en determinadas circunstancias, pero no es ni legal ni es legítimo usarlo, por ejemplo, en contextos de protestas pacíficas. O sea, estas herramientas son, se supone, usadas para controlar, ¿no es cierto?, una protesta cuando esa ha salido, pues, de su cauce pacífico, y evidentemente hay que tratar de controlar los tumultos y digamos, dispersar, ¿no? Pero la lógica es dispersar. Y eso no es lo que hemos visto tampoco en noviembre, ¿no? Y sobre esto ya afortunadamente hay informes también que se han ido dando. Entonces, no normalizar ese tipo de prácticas. No son legales, tampoco son legítimas, y no son lo que corresponde en el marco de protestas, ¿no? Nos ha tocado vivirlo, como digo, después de mucho tiempo en la misma capital, ¿no es cierto? Para que
para que podamos tal vez ya ponerlo esto en primera plana, pero esto venía ocurriendo hace muchos años, ¿no? Entonces creo que estas prácticas y estos ejemplos que ustedes han ido sistematizando tienen que ayudar a hacer pedagogía también, a que ojalá que se, bueno, podamos difundirlos, que la gente pueda asociar rápidamente que esto no es correcto, que eso no es normal, y también que los mecanismos de protección entonces frente a ese tipo de prácticas que lamentablemente aún se siguen dando, no es algo frente a lo cual tengamos que avergonzarnos tampoco, ¿no? Estos mecanismos de seguridad que bueno, que también hemos ido desarrollando casi de forma intuitiva, ¿no es cierto? A cuidar los temas vinculados a las redes sociales que usamos, a los aparatos de comunicación que tenemos, ¿no es cierto? Protegernos para eso, para evitar, lamentablemente, nuevamente, que la criminalización se exprese, por ejemplo, en estas dinámicas de sembrar información, ¿no? O de buscar asociar, ¿no? Con actos indebidos a quien realmente no los está cometiendo. O sea, hay que estar prevenidos de todo eso, ¿no? Eso hay que seguir hablando y mencionando estos elementos que lamentablemente se siguen dando y se han dado en noviembre. Sí, es verdad que eso fue un contexto político de excepción, estamos ante un intento o un golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional, pero lamentablemente tampoco en circunstancias, entre comillas, de un gobierno democrático, estas prácticas han podido ser reconocidas y han podido ser corregidas, ¿no? Y yo diría que entonces por ahí va el otro pendiente, además de la necesidad de hablar del tema, de sistematizar esta información, nuestras experiencias mismas, que no queden simplemente en el baúl de los recuerdos, como, qué bien, ya estuvimos en la marcha y lamentablemente pasaron además cosas terribles, sino que también parte de esa experiencia se mantenga, porque es parte de un derecho que vamos a tener que seguir ejerciendo. Ese es un gran reto, y el otro es, como digo, este cambio a nivel de la institucionalidad misma, ¿no? Y bueno, ese va a ser un tema importante para ese nuevo gobierno. No es sencillo, hemos visto también cómo el gobierno de transición llegó, digamos, a la responsabilidad que tuvo con esta expectativa, ¿no es cierto?, de alguna manera de generar un mínimo de respuesta frente a lo que se había dado en las movilizaciones, a los hechos de las víctimas que también se generaron en ese marco, y que no hay impunidad, ¿no? Y entonces fue, lo real es que yo creo que más allá de las buenas intenciones que seguramente han existido, lo real es que se requería y se requiere una reforma, ¿no es cierto?, de una institución como la policía. Porque las respuestas de los mandos policiales luego de lo que pasó en noviembre ha sido de resistencia, ¿no es cierto?, a los hechos. Ha sido de no querer reconocer que fueron no hechos aislados, ¿no?, sino que se dieron prácticas sistemáticas de abuso, que no solamente hubo esto, como digo, esta represión indiscriminada con estos mecanismos o con estos métodos, sino también que incluso en las detenciones se registraron situaciones, bueno, en algunos casos de detenciones arbitrarias, de violencia sexual. Hubo estos dos casos de dos jóvenes, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan que en dos comisarías denunciaron haber sido objetos de tocamientos o de tratos vejatorios hacia su intimidad sexual. Entonces, esas no son prácticas aisladas, lamentablemente. Esas prácticas requerían ser reconocidas y requerían que existieran cambios dentro de la institución policial, y lamentablemente eso aún no se ha logrado. Así que creo que esa va a ser una gran tarea que habrá que encarar también con mucha responsabilidad, con mucha voluntad de entendimiento, ¿no? Porque sabemos que esto no se originó en un día y no se va a poder cambiar tampoco en un día, pero sí que tiene que empezar, tiene que haber un punto de partida de esos cambios, ¿no? Y tiene que haber voluntad de hablar del tema por parte de los efectivos policiales, los mandos policiales, que no tuvieron, creo, esa voluntad para reconocer estos asuntos, no como algo aislado, sino como algo lamentablemente que es parte también de las prácticas cotidianas, ¿no?, en el ámbito policial. Así que yo creo que esa es la otra gran tarea, ¿no? Cómo garantizar estos cambios, ¿no es cierto?, que dentro de la actuación policial no terminen validando nuevamente la afectación a derechos fundamentales. Y bueno, estas, a nivel más allá de la institucionalidad, también de estas normas, ¿no?, que han validado estos abusos, esta impunidad, ¿no? El año pasado, durante la pandemia, volvió a abrirse otra vez un debate que es muy, muy delicado, sobre cuál es el equilibrio que tiene que darse, por ejemplo, entre la dimensión seguridad ciudadana y la dimensión de protección a los derechos fundamentales. Es decir, por ejemplo, ¿es válido que haya algún tipo de vulneración a los derechos humanos
cuando se está ejerciendo el rol de seguridad ciudadana por parte de la policía, es decir, que la policía tiene licencia para todo, siempre y cuando esté en el resguardo de la seguridad ciudadana. Es un tema que obviamente nos preocupa. Todos sentimos que estamos en una situación de inseguridad ciudadana en el país, la delincuencia ha aumentado, no nos sentimos seguros en las calles, pero eso no debería, digamos, dar pie a discursos que validen, pues entonces todo vale, ¿no es cierto? Y se abrió un debate respecto a esta ley de, que se llamó ley de gatillo fácil, ¿no? De impunidad policial, porque de alguna manera se relajaron los criterios para no procesar, ¿no? A los efectivos que, por ejemplo, hicieran uso de su armamento policial y generaran víctimas mortales, ¿no? En el marco de ello, ¿no? Se flexibilizó un poco eso y se dijo, bueno, está justificado, ¿no? Porque todos estamos, todos queremos que la policía nos defienda y que garantice la seguridad ciudadana, entonces no importa los derechos de nadie, ¿no? Eso es algo muy peligroso. Ese tipo de discursos, lamentablemente, sabemos que han calado mucho, que a veces alguno dice, bueno, no importa que maten a quien sea, ¿no? Pero siempre y cuando nos protejan de la sensación de inseguridad. Eso puede parecer, pues, ¿no? En el momento, la solución, puede parecer, sí, ya, que hagan eso, porque también indigna, ¿no? Los niveles de inseguridad, pero no es una lógica que convenga fomentar. Hay que pensar también en su conjunto qué otras miradas o qué otras lógicas de seguridad ciudadana también tenemos que exigir, ¿no es cierto? No solamente las punitivas, no solamente la respuesta policial, también las lógicas preventivas, ¿no? También, y esto no como flor de un día, pues, ¿no? No es una política de seguridad ciudadana preventiva un día de conversatorio. Eso es algo que tiene que ser sostenido, que tiene que darse en los territorios, que tiene que tener inversión, que tiene que pensar en las oportunidades para los jóvenes, sobre todo que antes de que ellos incurran en situaciones delictivas, ¿no es cierto? Entonces, eso también es parte de la discusión sobre los retos en relación a la vigilancia policial, a los activismos, al derecho a la participación, ¿no? Creo que eso es tal vez uno de los retos más complicados, ¿no? Porque por años he ido instalando esa lógica de supeditar los derechos fundamentales a estas lógicas de seguridad ciudadana más vinculadas al accionar policial, ¿no? Pero creo que no estamos tarde, ¿no? Para explorar también otras dimensiones bajo las cuales las políticas de seguridad ciudadana tienen que desarrollarse en nuestro país. Porque además son esas otras dimensiones, esas otras lógicas de seguridad ciudadana son las que han funcionado también en países similares a los nuestros, las que han permitido realmente la disminución del delito, ¿cierto? Y no estamos hablando de realidades lejanas, en Colombia, en ciudades donde ha existido también situaciones de alto delito, las fórmulas que han funcionado mejor para reducirlo han sido justamente las políticas preventivas, las políticas de trabajo comunitario, para la seguridad ciudadana, de participación, no solamente las cuestiones punitivas o policíacas, ¿no? Entonces yo creo que ese también es una tarea que ojalá que pueda ser objeto de preocupación del nuevo gobierno y por supuesto a la que tiene que convocar a la sociedad, porque sin esa participación de la sociedad organizada pues no va a ser posible, ¿no? Vamos a caer de nuevo en las mismas lógicas y pensando que la seguridad se resuelve solamente con cámaras, con vigilancia o con más sanciones, ¿no? Y sabemos que eso no es real, ¿no? Sabemos que eso no es real, que además tenemos un sistema de justicia colapsado, que la lógica punitiva no es la más eficiente ni va a resolver el problema de fondo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son algunos de los retos que yo apuntaría. Ojalá que sean también materia del trabajo del nuevo gobierno. Estaremos atentas a ello y vigilantes también a que se puedan cumplir estas grandes tareas, ¿no? También siendo conscientes de que eso no es algo que se vaya a resolver de un día para el otro, pero como digo, tienen que empezar, tienen que tener un punto de quiebre y inflexión para que estos procesos se puedan dar. Gracias, Indira. Yo quisiera agregar a la conversación desde el hilo que, este último hilo que nos menciona sobre la organización. De hecho, también el interés, entiendo ahí para derecho, por esta iniciativa se debe a que en estas últimas manifestaciones, las redes sociales, ¿no? Y los medios de comunicación instantánea también han tenido este potencial que ha permitido crear que la gente se autoconvoque, ¿no? Entonces, lo que hemos estado en las marchas en noviembre, hemos visto que tácitamente la gente se ha formado en los exteriores de las plazas los bloques de primeros auxilios, ¿no? Entonces, nosotros encargados, los audiovisuales encargados de registrar los rostros de cada policía, bueno, que hemos aprendido en el camino incluso, ¿no? Hemos encontrado roles importantes en las manifestaciones.
Y bueno, y atentos a las armas ahora y en ese momento fuera el tema de los ternas, ¿no? Una cosa que también quiero resaltar es el tema del trabajo de la policía en las periferias. Me refiero a este accionar después de recién de lo que pasó en noviembre, ¿no? Teniendo el precedente de lo que pasó en Baguazo, incluso, ¿no? Entonces, considero que todo sistema, incluso el policial, debe estar en constante evaluación, que se está adaptando, me imagino, al tema digital, pero no tuvo que tocarle a Lima. Me imagino para también volver a tocar el tema, ¿no? Siendo conscientes después que sucedió lo de Praga Agrario y ahora lo que está sucediendo en Cusco. Entonces, sí es ponerle atención también, invito a Lorena también a que entre un poco en la conversación y en la reflexión dentro del proceso, ¿no? ¿Cómo es que también esto que ha estado sucediendo? Porque si bien nace esto en noviembre, lo que ha seguido sucediendo también ha sumado el proyecto, ¿no? Lorena, ¿cómo lo ves tú también de ahí hacia adelante? Claro, creo que hemos tenido que actualizar o cambiar ciertas cosas de acuerdo a lo que iba pasando también en los últimos meses. Tomar en cuenta testimonios o casos que veíamos cercanos o no tan cercanos también, para que la guía pueda ser usada, sea se proteste acá en Lima o se proteste en cualquier parte del país. Tomando como ejemplo también muchas guías de otras organizaciones similares de Perro Derecho en la región, en las cuales sus países sí han tenido, por ejemplo, bloqueo de señal durante protestas, como es el caso de México y de Colombia. Entonces, si bien hay algunas situaciones que nosotros estamos mencionando que podrían sonar un poco especulativas en el sentido de que aún no han sucedido aquí, esta guía es en el sentido de que nos podamos preparar si en algún momento esto sucede, podamos saber hasta qué punto la policía puede vigilarnos durante una protesta o incluso qué cosas no debería hacer porque están violando nuestros derechos humanos, nuestros derechos a manifestarnos. Entonces, es un poco en ese sentido también que la guía tiene el tono que tiene y también por lo cual nació el proyecto. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, incluso ahora hablando ya de lo contemporáneo, es que, bueno, a raíz de esta segunda vuelta también hemos visto el accionar de este personaje que es Vladimiro Montesinos, ¿no? Y conocemos nosotros toda esta historia que él arrastra, pero vemos que también los medios no hablan mucho de esto y ha sido también una oportunidad de hablar, ¿no? De todo este teje y maneje de las Fuerzas Armadas, ¿no? De cómo se controló. Creo que también ha sido una oportunidad, ¿no? Y en general he visto poco material desde los medios criticando a la policía, ¿no? Bueno, y siguiendo con el tema de la organización, como testigo, yo soy fotógrafo, también trabajo en medios independientes, y una de las cosas que me llamó la atención en la cobertura del paro agrario fue el ímpetu de organizarse, la necesidad o el interés de crear un gremio, ¿no? Y ese gremio que se formó en ese momento, y que claro, son personas que no es que de la noche a la mañana se les antojó bloquear una vía, sino que es un trabajo en el cual organismos del Estado no son eficientes y no hay otro remedio más que llamar la atención de esta forma, ¿no? Entonces creo que también responde no solamente la policía, tal vez es una consecuencia de todo esto, ¿no? Que no está funcionando. Entonces también me imagino que eso está sucediendo también en Cusco, que también he estado en Cusco viendo temas de contaminación. Y claro, son años de lucha, ¿no? Conocer a una persona que tiene 40 años de su vida luchando porque su río sea descontaminado o porque sus animales están muriendo. Entonces, ¿qué puedo hacer, ¿no? Como ciudadano, si no me escuchan. Entonces, la organización, finalmente, no solamente ahora de redes, sino comunitaria, ¿no? Está causando que nos organicemos, que formemos frentes, y frentes no necesariamente para pelear, porque finalmente nos defendemos, sino para protestar, para manifestar algo que no está sucediendo, algo que no está funcionando, ¿no? Eso quería agregar, compas. Bueno, tenemos preguntas del público. Bueno, tenemos una pregunta del público. Nos preguntan, ¿cuál es la función? Creo que Indira lo ha respondido en parte un poco. ¿Cuál es la función de los medios? ¿Podemos exigir como ciudadanos a los medios que comuniquen de manera objetiva las manifestaciones? O sea, parte también de la estigmatización que ha existido durante todo este tiempo es en parte también por cómo los medios han transmitido la información en cuanto a las protestas. Con un sesgo muy limeño, con un sesgo clasista, racista. Entonces, yo me preguntaba también si sería posible que cuando un medio se manifiesta de esa forma sobre alguna lucha social, sería posible que entre el Tribunal de Ética de la Prensa
o qué exactamente. No sé si ahí Óscar o Indira podrían de repente responder también esta pregunta. Y creo que sobre los medios también Óscar estaba apuntando algo bien interesante, ¿no? Y es el rol finalmente que tienen los medios como amplificador de esas ideas, ¿no? También de estas a veces posiciones de las propias autoridades, ¿no? Ya, bueno, ya hemos tal vez dicho bastante sobre estos mecanismos de represión, de criminalización, ¿no? Y lamentablemente, si uno hace un análisis y una evaluación de las posiciones de los medios masivos, sobre todo, ha sido validando ese tipo de lógicas, ¿no? Y no digo que validándola solamente en la coyuntura, sino validándola a través de diferentes gobiernos. Entonces, más bien siendo parte de una lógica que está fuera de los criterios internacionales de derechos humanos o de legalidad, ¿no? Y eso lo hemos visto mucho en nuestro país. O sea, y además lo hemos visto por parte de los medios para cuando las protestas han sido de nuestro país. Porque yo creo que además cuando han cubierto protestas sociales en otros países, creo que ahí la mirada ha sido mucho más equilibrada, ¿no? Respecto a la legitimidad de estas protestas, ¿no? En cambio, cuando se trata de las protestas en el Perú, pues no, ahí no había ninguna legitimidad y tampoco a veces ni siquiera legalidad de las mismas, ¿no? Ahora, ¿cuánto eso pueda cambiar en ese escenario en el que el gobierno nuevo también es un gobierno que no necesariamente cuenta con el favor de los medios de comunicación masivos, sobre todo los medios de comunicación de la capital? Habrá que verlo, ¿no? Porque algo muy curioso es cómo también ha sido la cobertura de las manifestaciones que hemos visto durante esta post-segunda vuelta, ¿no? Cómo ha sido el tratamiento, por ejemplo, a los manifestantes de uno y otro lado, ¿no? Afortunadamente en esta segunda vuelta casi, ¿no? Ha habido momentos, no, lamentablemente sí de violencia, pero casi la mayoría de movilizaciones fueron relativamente pacíficas, ¿no? Pero la cobertura de los medios de comunicación no fue equitativa, no fue, digamos, imparcial, si es que eso puede ser posible, ¿no? Más bien hubo evidentemente sesgos hacia un lado de los manifestantes, ¿no? Hacia un lado de los manifestantes sí se les hacía, digamos, cuestionamientos hacia las herramientas, los aditamentos, ¿no? La forma en la que se desplazaban en el espacio público, ¿no? Y eso no ocurría con los otros manifestantes. Yo creo que hay que mantener una posición crítica respecto a ciertos medios de comunicación. Lamentablemente no tenemos garantizado tampoco el equilibrio o la capacidad de garantía de la libertad de información, ¿no? Desde esos medios de comunicación, y yo no me sorprendería si de pronto ahora, ¿no es cierto? Estamos, por ejemplo, en un nuevo periodo de gobierno, como ya dije, y ahora sí algunos medios pretendan, claro, ahora sí validar las protestas sociales, porque sienten que más bien abonen una lógica de debilitamiento a este nuevo gobierno, ¿no? Que evidentemente no cuenta con su favor, ¿no? Eso sería lamentable, ¿no? Porque es algo que más bien, como digo, distorsiona la necesidad de un debate público sobre la necesidad de respetar el derecho a la protesta. Ojalá que siempre, siempre más bien, estuviera en una posición de respeto y análisis sobre la validez del derecho a la protesta, y no solamente cuando eso eventualmente podría servir, por ejemplo, para minar a un nuevo gobierno, ¿no? Se trata de cualquier manifestante, ¿no? Como digo, bueno, ya han habido episodios de manifestación contra el primero el presidente electo, ahora con el presidente ya electo o ya proclamado, seguramente eso continuará. Ahora mismo se dio un inicio de protesta en Cusco. Bueno, creo que afortunadamente ha llegado a un acuerdo por lo menos temporal. Vamos a ver si eso sigue así, pero en cualquier forma habrá que analizar cuál es la postura que tienen los medios de comunicación, ¿no? Ojalá que, como digo, más allá de sus afinidades particulares, siempre se colocaran en la lógica de defender el derecho, ¿no? Los principios detrás del derecho a la protesta, ¿no? Eso yo creo que también será pues parte de nuestra guía, analizar cuánto los medios de comunicación también, de alguna manera, cumplen un rol informativo, de debate también y de presentación de posturas diferentes. Está bien, es lógico, nadie dice que haya una posición homogénea en los medios de comunicación y se imponga una mirada única, pero sí de presentar una pluralidad de voces, ¿no? Y no como pasa, porque lo hemos visto también en noviembre, ¿no es cierto? Todos los que salían a comentar las manifestaciones eran personas que tenían una postura abierta, represiva, ¿no? Contra los derechos humanos, ¿no? No había voces discrepantes, no había otros especialistas, por ejemplo, que hablaran del tema, ¿no? Eran todos personas opuestas, ¿no? Así que también creo que un factor sobre el cual cuidarnos
es cómo también nos proveemos de información veraz, ¿no? Y cómo tendemos entonces que apelar a otro tipo de medios, ¿no? Tal vez los medios alternativos puedan ser ahí una solución. Claro. Bueno, creo que no quedan más preguntas del público, así que vamos ya a modo de cierre. Quisiéramos invitar a quienes nos están escuchando o que nos van a escuchar después en la grabación que va a quedar, que se inscriban a los talleres que vamos a tener este miércoles 4 de agosto a las 6, dirigido a activistas feministas y disidentes, en los cuales van a estar las compañeras de luchadoras compartiéndonos su experiencia sobre su kit No Me Cuidan, que es un kit orientado a la protesta feminista. Es un kit es muy dinámico, es muy completo. También vamos a estar hablando de cibercuidado para activistas, que es una iniciativa por parte de Hiperderecho. El viernes 6 de agosto a las 6 también vamos a estar hablando de ciudadanía y activismo en línea, que sí es como que un taller dirigido a todos los activistas. En este taller nos va a acompañar Temblores, que es una ONG colombiana que viene apoyando el paro en Colombia, y Paula Aguilar, que es el líder de seguridad digital en Social Ticket. Bueno, muchas gracias a todos que nos han estado acompañando durante casi esta hora de transmisión. Esperemos que tanto el kit como la web y la cuenta de Instagram les sea de mucha ayuda en los momentos antes, durante y después de una protesta. Listo, cerramos entonces. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias, gracias chicos. Está al máximo la conversación. A ver, ¿nos dices cuándo salimos del aire? Sí, eso mismo va a preguntar. Si todavía seguimos. Creo que no, porque... Ya salimos del aire. Listo. Uf. Bueno, yo quería conversar más cosas. Ya que estaríamos ahí bloqueados y porque bueno, igual Indira nos tiene apresurados. Pero yo creo que también es importante revisar. Me seguían fuera de mi casa, me tomaron fotos a mí y a mi hijo, llamaron para amenazarme de muerte y secuestro, amenazaron con secuestrar a mi hijo, mis imágenes fueron utilizadas públicamente para ponerme como vocero de Sendero Luminoso, lo cual no soy. Durante una intervención artística en un radio, me grabaron y circularon el video en redes sociales acusándome de senderista. A raíz de esto, empecé a recibir amenazas. Tuve que eliminar mi cuenta y hasta cambiar de teléfono. La oficina donde solía reunirme con mis compas, luego de las marchas, empezó a ser vigilada por un hombre que se paraba fuera del edificio y grababa quienes entraban y salían. Cuando le increpé, se hizo el loco y se fue.